So I'm about to let loose. Young gosh, the evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sinning, shooting a hollow. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, though I killed a beat. Deadly melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preached, so the God shall deep. Whispers in my ear. 5 historias de fantasmas en aeropuertos, aviones, contadas por un piloto. Aeropuertos donde se reportan apariciones en plena pista, y a veces hasta los pasajeros han notado actividad paranormal. Cuando caminas por un aeropuerto o viajas en avión, difícilmente te pones a pensar en fenómenos paranormales. Después de todo, casi siempre estás acompañado por otros viajeros, y las áreas por las que transitas suelen estar iluminadas, pero eso no significa que la industria de la aviación esté exenta de historias de fantasmas. Pues en un video del canal de YouTube Mentor Pilot, el capitán Peter Hornfeld contó 5 casos de actividad paranormal en aeropuertos y aviones. Chicago O'Hare. En este aeropuerto de 1979 ocurrió el peor desastre aéreo en la historia de Estados Unidos, cual murieron 271 personas. No pasó mucho tiempo después del accidente cuando comenzaron a ocurrir cosas extrañas, como siluetas y fenómenos luminosos. La policía pensó que eran turistas, pero ninguna de las veces que fueron a revisar encontraron rastros de que hubiera una persona ahí. Justo después del accidente, los habitantes de un trailer park cercano al aeropuerto empezaron a escuchar sonidos entre ellos, gritos desde el sitio donde ocurrió el desastre. En las semanas posteriores podrían oír personas caminando afuera de sus hogares. Incluso hubo quien afirmaba haber hablado en la calle con personas que olían a gasolina, preguntando sobre vuelos de conexión y dónde estaba su equipaje. Al día de hoy se siguen reportando apariciones, contó Hornfeld. Heathrow Airport. Según el piloto, en el aeropuerto más grande del Reino Unido también han ocurrido accidentes fatales. Uno de los desastres sucedió en 1948 e involucró a una aerolínea belga cuyo avión se estrelló en la pista. Cuando los rescatistas estaban trabajando en la zona, un joven salió de la neblina preguntando por su maleta y enfrente de ellos se desapareció. Este hombre ha sido visto muchas veces desde entonces caminando sin rumbo en la pista o hangares. En 1971 ocurrió una anécdota muy famosa. El personal de control de tráfico aéreo llamó a la policía porque vieron a un pasajero en la pista. Cuando los policías llegaron, no encontraron nada, aunque el tráfico aéreo aseguraba que aún podía ver al hombre justo enfrente de ellos. El aeropuerto de Bangkok. En este aeropuerto, inaugurado hace poco más de una década, nunca ha ocurrido un accidente. Sin embargo, se dice que fue construido sobre un antiguo cementerio. Desde antes de la instalación comenzara a operar, los trabajadores de la construcción se quejaban de que algo los empujaba, e incluso hubo accidentes. La situación llegó al punto de que las autoridades tailandesas enviaron 99 monjes para limpiar el lugar, pero no funcionó. En un incidente conocido, un oficial de seguridad fue poseído por un espíritu, el cual pedía que fuera construido un altar. Las autoridades levantaron varios altares en el aeropuerto, los cuales permanecen hoy en día. Aún hay reportes de fantasmas caminando por ahí, música sonando de algún lugar, y un fantasma específico
es el de una mujer cargando un bebé que aparece enfrente de los autos en carreteras cercanas, ocasionando de que se desvíen. El avión amarillo. Peter Holford asegura que en la industria de la aviación son comunes las aeronaves que se comportan de manera extraña. La aerolínea Sterling Airlines de Dinamarca tiene un avión 737-800, conocido como el amarillo. Los trabajadores de limpieza se han negado a entrar de noche, pues sienten que son observados, oyen ruidos y se jala la cadena del detete. Cuando no hay nadie ahí, incluso los pasajeros han visto actividad paranormal. Se han escuchado pisadas en el techo y se ha visto una mujer mayor con ojos rojos caminando en medio del pasillo. El 737-200. El piloto contó que en la aerolínea donde trabaja, cuyo nombre no mencionó en sus videos, solían utilizar un avión 737-200 que adquirieron de otra empresa que volaba en África, en el cual un capitán fue asesinado. La tripulación se negaba a trabajar en esa aeronave, pues se sentían observados. Los compartimentos del equipaje se abrían solos. Las cafeteras comenzaban a operar cuando no había nadie junto a ellas.